Amigos del YouTube, buenas tardes tengan todos ustedes. Pues trayéndoles algo diferente el día de hoy. You did it, nice work man. Esto es algo diferente que nunca lo van a ver. Es una... How old is this car, truck? How old is this? It's a 2002. Nice work man. Yeah, I hauled about 6,800 pounds in it. Wow. Which up the V springs, they put coilovers on the shocks. Mm-hmm. It's pretty cool. It helps me out. I install pavers for a living, so. Yeah, you did very nice work, man. Yeah. Very unique. Yeah, you never see an S10 with a dump bed on it. No. Maybe flatbed, but not. Flatbed, yeah. What's your name? Darcy. Darcy. Yeah. So you work in the landscaping? I do hardscapes. Hardscape? Yeah, driveways, patios, walkways. Alright, nice one. Nice. Yep, yep. El señor hizo esta camioneta con remolque, con esta. Pero es algo único que se mira aquí. Es la primera que miro yo aquí en este lado. Es una pequeña camioneta, una S210. Tiene una pequeña batería aquí. Very nice. Yeah, Amazon. I picked up the pump, the white line, and the piston all for about $500. Just the piston was $100. From where do you get this idea? I hauled with the stock bed. I hauled like 4,800 pounds in the bed one day, and just decided to do it. And I have a F-350 turbo diesel, okay. But I use that for other things, so I just decided to do this. I got this truck for like $800. $800? Yeah, so I just, and then I put, this was possibly about $2,000 with everything. Wow. The steel and everything, so. That was a good move, man. Yeah, very nice. A 4.3 in it, so it does really well, so surprisingly. How many miles they give you for a gallon? 240 on it. Wow. And it runs like a top. A lot, yeah, it's very nice. Let me keep taking video around, yeah, right? Yeah. So es una pequeña camioneta. El señor este se dedica a arreglar los patios y todo eso, pero me quedé impresionado al ver su acomodamiento que él le hizo, lo acomodó a su gusto. Una pequeña camioneta. Es lo que estamos viendo ahorita, lo que estoy viendo ahorita de él. Muy amable el señor que me dejó sacarle unas fotografías. Thank you very much, amigo. Yeah. Thank you. Have a good day. Good. Algo diferente para ustedes, para que se deleiten en la comunidad de Soberbia nada más. Algo sumamente hermoso, agradable, que no en cualquier lado se mira esta clase de estructura de estas camionetas. Muy bonita camioneta, espero les haya gustado este video. Voy camino a grabar las flores a los tulips, así es que esperen más información más adelante. Saludos amigos, más adelante mandaré saludos a todos ustedes. Hasta luego, aquí me encuentro esta tarde, una tarde muy fría, fresca pero hermosa, buscándoles algo nuevo que acomodarles, que llevarles a la puerta de su hogar, a la puerta de su negocio. Algunos videos diferentes. La semana pasada estuvimos estos días he estado subiendo videos de las quinceañeras, 4 quinceañeras por allá por Wenatchee, por aquel lado de allá, te dice Water Village por allá. Fue una gran tarde, muchísimo ambiente. Más tarde les platicaré acerca de eso, porque ahorita estando cargando gasolina para subir para allá arriba a visitar las flores, cortar las flores más bellas del jardín. Amigos, que estén bien, espero más información. Gracias.